Hey, bueno, como estamos en este video, les traigo una excelente aplicación con la cual vamos a poder disfrutar de películas y series desde nuestro teléfono. Y bueno, como siempre, el enlace de dicha aplicación estará en la descripción de este video. Bueno, comenzando, la aplicación se llama Flix y como estamos viendo tiene una interfaz pues bastante similar a la mayoría de aplicaciones similares. Bueno, aquí tenemos los apartados que son popular, en cartelera y mejores puntuadas. Vemos que en cartelera nos trae algunos estrenos, no todos, pero la mayoría. Tenemos las películas más populares que han puesto. Y también tenemos esta parte donde podemos nosotros descargar ya sea películas o series, al igual que podemos apoyar con una donación. Esto ya es a tu criterio. Vaya. Tenemos también la opción de ver los videos que hemos descargado. Y tenemos la parte de descubrir favoritos o los géneros, que aquí tenemos toda la cantidad de géneros que podemos encontrar en dicha aplicación. Al igual tenemos la parte de series, que al igual nos trae la sección de descubrir favoritos y igual los géneros. La verdad está muy bien, nos trae películas de muy buena calidad. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo con alguna, voy a poner alguna película, quítame, descubrir, y vamos a darle a la de los Minions. Entonces, voy a darle. Aquí, como estamos viendo, tenemos una parte de resumen, trailer y otras películas que son que podemos ver similares a dicha esta, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un resumen de la película, la duración, su puntuación y la fecha que la pusieron. Bueno, vamos a ponerle aquí en el circulito morado, vamos a ponerle play. Aquí nos da diversos modos en los que podemos ponerla. Bueno, aquí tenemos una extensa variedad. Ahí tú puedes buscar la de tu preferencia, en mi caso le voy a dar en la inicial. Esperamos a que nos cargue, posiblemente nos muestre anuncio, posiblemente no. Aquí tenemos elegir video de 360 píxeles, 480 o 720. Sin embargo, también tenemos más calidad, sin embargo lo voy a dar ahorita en 480 píxeles. Tenemos la opción de descargar o reproducir, ahorita por mostrarles voy a dar en la opción de reproducir. Voy a quitar el sonido porque me pueden meter en problemas por el copyright del sonido. No. Bueno, como estamos viendo, se ve bien, inclusive el audio se escucha bien. Sin embargo, no puedo poner muchas partes por el hecho de que pues, me pueden poner derechos de autor y bueno. Pero la verdad trae una extensa variedad de películas, no pierdes nada comprobarla, es una muy buena aplicación. Y bueno, como siempre, si te ha gustado no olvides darle like, suscríbete, comenta, comparte y sin más que decirte, nos vemos hasta la próxima.